los patrocinadores de la Real Federación Española de Hockey e Iberdrola te ofrecen este partido. La tercera jornada de esta división de honor masculina de hockey hierba, tercera jornada, vamos a poder disfrutar del partido que enfrenta al SPV Complutense, equipo local, frente al equipo cántabro de la Real Sociedad de Tenis, el tenis, que viene mejor situado en la clasificación, cuarto con 4 puntos, una victoria y un empate en sus 2 primeros partidos, mientras que el equipo local, el equipo madrileño, ha sumado 2 empates, está sexto situado en la tabla con 2 puntos. Los jugadores están calentando sobre el césped y de un momento a otro, aproximadamente 4 minutos, arrancará este partido correspondiente a la jornada 3, en el que ya tenemos partidos en juego. Desde las 12:30 están jugando el Junior y el Club Egara. Desde hace un ratito, desde hace 10 minutos, el Barça y el Athletic Tarrasa. A la 1 este Complutense Tenis, el Club Deportivo Tarrasa Polo y el Club de Campo Jola Seta. Ya saben que este año la División de Honor ha empezado más tarde debido a los compromisos internacionales, ese preolímpico de Valencia que terminó con nuestro equipo masculino y femenino clasificándose para los Juegos de Tokio. Así que hemos empezado más tarde la temporada, todavía estamos en la jornada 3, que a estas alturas de año ya teníamos otros años la temporada más avanzada. Pero bueno, nunca es tarde para empezar a disfrutar de la temporada de la División de Honor. Ya tengo por aquí a Jorge Donoso. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Bueno, lo primero, ayer la enhorabuena por esa victoria en el tramo final, en el partido que vimos aquí también de Liga Iberdrola, 2-1 contra el Egara de la Complutense. Bueno, triunfo para ya tener los 3 primeros puntos. Sí, muy, muy sufrido, ¿no? La verdad que el Egara hizo un partidazo, fue un partido muy igualado, pudo pasar cualquier cosa. Al final nosotros estuvimos un poquito más, con un poquito más de mentalidad de intentar ganar el partido, yo creo que eso fue clave, pero la verdad que el Egara es un equipo, ya el año pasado estuvo en la Final Four y tiene una plantilla incluso yo diría mejor que la de la temporada pasada y creo que va a hacer muy buena liga, así que estoy muy contento con la victoria, sobre todo porque es la primera y en casa pues tenemos que ser un equipo fuerte y en ello estamos, vamos, o sea que... Bueno, ayer ganó el equipo femenino de la Complutense, hoy juega el masculino contra el tenis. No sé cómo ves el partido porque el tenis vino de dar la sorpresa la primera jornada ganando al Polo y la Complu viene de sumar 2 empates consecutivos aquí también en casa, no sé cómo lo ves. Sí, yo la verdad que a priori, incluso ya viendo los resultados, pero antes incluso de que empezara la liga, yo les daba candidatos como, bueno, pues equipo revelación de la temporada. El tenis es un equipo que ha estado sufriendo para mantenerse. Nosotros el año pasado, hace 2 temporadas, bajamos, hemos recuperado otra vez la categoría. La verdad que el tenis es un equipo totalmente renovado, ha tenido 10 bajas respecto a la temporada pasada, se ha renovado mucho con gente de cantera, luego ha fichado 5 jugadores porque evidentemente para mantenerse en la máxima categoría, pues si tienes a las bajas de la mayoría de tus veteranos, pues es difícil estar. Y la realidad es que la Complu pasa algo parecido, o sea, es un equipo joven, un equipo de casa. La verdad que tienen los dos entrenadores de primerísimo nivel, son dos de los entrenadores de los mejores de la categoría, en mi opinión. Jóvenes, con muchas ganas, con mucha imaginación, con mucho talento. Y yo creo que pueden dar la sorpresa en la temporada este año, tanto el tenis como la Complu. De hecho, ganar el Polo en casa no es raro, y los 2 empates de la Complutense, aunque hayan sido también aquí en San Sebastián de los Reyes, que es evidentemente nuestro campo, pues yo pienso que demuestra un poquito dónde pueden estar, que es peleando, bueno, difícil entrar en las semifinales del playoff, porque al final hay mucho nivel, pero bueno, pueden estar ahí haciendo buenos resultados, ¿no? Es que el tenis le ganó al Polo la primera jornada, pero la Complu le sacó aquí un empate al actual campeón, al Egara, y un empate también al Club de Campo, que siempre suele estar en esas posiciones de arriba de la tabla. Estamos viendo ya la piña de los jugadores. Vamos a repasar rápidamente las alineaciones con que sale cada uno. Sale la Complu con Rafael Álvarez en portería, Jorge Madrid, Pedro Arqués, Ricardo Sánchez, David Álvarez Villabol, Villegas, Rafael Gutiérrez, Antonio Sanz, Ignacio Cobos, Juan Muñoz y Gregor James. Y el tenis, el equipo santanderino, Floranes en portería, Alejandro Alonso, Alfonso Álvarez de Miranda, Alejandro Dávila, Ignacio Álvarez, Pedro López Alonso, Agustín Gabriel
y Luciano Lanfranconi, Jerónimo Clement y Ladislao Gencarelli. Pues sí, muchos fichajes, el tenis, mucho jugador también argentino, ¿no? Creo que han fichado, la verdad que yo, sigo mucho más la liga femenina, pero creo que han fichado 5 argentinos, que evidentemente, claro, para poder mantenerse ya en la categoría, porque la división de honor es muy dura y equipos muy potentes, pues hombre, hay que reforzarse, ¿no? Y la verdad que, le está dando resultados, creo que han hecho un inicio de temporada fantástico. Ya te digo que como la liga va a estar igualada y es muy competitiva, no te puedo decir a priori, pero yo creo que aquí está un poquito en este partido está un poquito el equipo revelación de la temporada para poder estar, por lo menos peleando con los de arriba. Difícil entrar, pero por lo menos pelearlo. Sí, señor. Aquí puede salir el equipo revelación de esta división de honor 2019-2020. De momento, el equipo local, la Complu, lleva 2 puntos. El visitante, el tenis, lleva 4. Nadie ha ganado los 2 partidos, también habla de la igualdad de lo que va a ser esta división de honor masculina. Hay un cuádruple empate a 4 puntos en la cabeza. Así sí, este año el calendario es un poco extraño, la verdad. Sí. Entonces eso también ha condicionado un poquito el inicio, con el tema del preolímpico, con 2 meses parado la gente. Entonces la pretemporada ha sido demasiado larga. Y yo creo que eso propicia que haya resultados un poco sorprendentes este inicio de temporada. Aunque luego la verdad que te lo juegas todo al final con los playoffs. Pero la verdad que está muy bonita el inicio de la temporada y a ver si vemos un gran partido, que yo creo que sí, porque la Complu es un equipo que juega al ataque. La verdad que a mí me gusta mucho porque es un equipo muy ofensivo. Ha arrancado el partido ya aquí en San Sebastián de los Reyes, mueve la bola la Complutense. Ahí está Villegas, el que intentaba meter ahí en el medio para Antonio Sanz. Ha robado el tenis, no recupera la Complutense, ojo que puede llegar ya la primera ocasión del partido. La peleaba por ahí Rafael Gutiérrez. Recupera el equipo cántabro, que va a mover ya desde línea defensiva. Sí, parece que el tenis opta por una salida de 3, con un pivote así un poquito más defensivo. Y luego tiene luego 3 jugadores en medio y a gente buscando sobre todo fondos 3 delanteros. Y la Complu parece que está buscando presionar un poquito más arriba. Que está un poquito más intensa o un poquito más al ataque la Complu de inicio, por lo menos. Intentaba combinar ahí Ignacio Cobos con David Álvarez, con el capitán. La bola que se pierde por la línea de banda. Va a jugar ya el tenis, ahí en esa zona defensiva, Alejandro Alonso. El capitán del equipo cántabro. Sí, al estar con una salida de 3, el delantero centro nuestro está un poquito más retrasado con el pivote y los 2 delanteros para cortar, como vemos ahí Toni Sanz y Nacho, están cortando hacia el lado izquierdo. Ojo, ahí en la bola vertical, intentaba recogerla y va al suelo Felipe Campuzano. Había una falta previa. Por lo tanto ya juega ahí Juan Muñoz. Jorge Madrid. Se le escapa el control allá a Ricardo Sánchez. Sí, ahora empieza un poco frío, es un poco impreciso todo de momento, ¿no? A ver si cogen un poquito de ritmo y de sensaciones. Quizá porque la mañana es un poquito fría y en el calentamiento al final no han llegado a entrar. Ojo a ver. Ojo la pérdida y recupera Toni Sanz, el que tiene la bola. Va a cruzar esa línea de 22. Ahí está Sanz protegiéndose, que bien se gira. Intentaba ahí combinar con Ricardo Sánchez, que aparecía por la banda izquierda. Ha cortado el tenis, que sale al contragolpe. Atento, Juanito. Ahí está Álvarez, tira la carrera, Ignacio Álvarez, y va a sacar Alejandro Dávila, está jugando con Gencarelli, junto a la esquina, saca el centro, pega ahí en el lateral de la portería, primer acercamiento del tenis, sin peligro. Llevamos ya 3 minutos de partido. Sí, mucho respeto y mucho miedo, ¿eh? Yo creo que han salido los 2 equipos muy poco conservadores, con poco ritmo de partido. Yo creo que irán entrando en calor poco a poco, pero de momento, sobre todo mucho miedo a fallar es lo que veo. Porque la verdad que, se respetan mucho los 2 equipos. Saben que, en el fondo saben que esta es un poco su liga también, porque a pesar de que creo que pueden dar la sorpresa. Son rivales directos, ¿no? Por claro. Así decirlo.
al final son equipos que de momento a priori, uno que acaba de subir y otro que el año pasado estuvo sufriendo por la categoría y muy renovado, pues están un poquito a la expectativa de no bajar. Entonces también eso te hace jugar un poquito con reservas. Aparte yo creo que son dos equipos jóvenes, que eso también te hace jugar. Ojo con este robo, a ver. Ojo, ahí el robo ha recuperado la Complutense, ahí está Pedro Arqués, intentaba avanzar. Esa presión alta del equipo madrileño a punto ha estado de costarle un disgusto al tenis. Sí, hay un robo de Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez es, bueno, pues un jugador que es de casa de toda la vida, que le hemos recuperado este año, que ha estado en Bélgica, ha estado viviendo experiencias en el extranjero. Ha estado con la selección, ha sido de los que ha estado, bueno, dentro de los 20, que luego se ha quedado fuera del preolímpico, y yo creo que es un jugador reserva, un poco emblema, y la verdad que está haciendo un inicio de temporada sensacional. Ahí entra la interna por banda izquierda de Lan Franconi. La bola que vuelve a ser para la Complutense. Intentando entrar por las bandas. El tenis, una por la derecha, otra por la izquierda. De momento sin demasiado éxito. Juega Jorge Madrid. Cambia la orientación del juego. Sí, muchos movimientos en medio campo, porque al estar individual el tenis, igual que pasa con la Complutense, pues están intercambiándose mucho las posiciones para crear espacio y, bueno, intentar buscar algún pase vertical cuando toque, aunque de momento la verdad que, bueno, pocos riesgos. Ha movido muy bien ahora con mucha calidad la Complutense en la salida. Ahí está Cobos, Ignacio Cobos, prolonga por banda izquierda para Villegas, va a sacar el centro, no llegó por ahí Gregor James. Sí, la verdad que Complutense es un equipo que le gusta mucho combinar y sacar la bola de atrás jugándola, más que jugar vertical. Y bueno, esta combinación es un ejemplo de ello, ¿no? Hemos visto ahora Dávila, que bueno, que es jugador de Pozuelo de toda la vida, que también ha fichado el tenis este año. La verdad que, bueno, muchas caras nuevas, ¿no? El tenis, la verdad que, hombre, se ha renovado por completo respecto a la temporada pasada. Y bueno, la verdad que de momento pues le está yendo muy bien, pero es difícil porque tienen que empezar a acoplarse. La verdad que su entrenador es un gran entrenador y bueno, tiene muy claro lo que quiere hacer con su equipo y de momento, pues bueno, 4 puntos, que la verdad que, bueno, está en cabeza, ¿no? Es el... Sí, sí, uno de los colíderes. Sí, sí. El equipo de Borja Movellán. Jugando el tenis ahora y precisamente por la banda izquierda intentaba marcharse Gonzalo Quijano. Ahí de nuevo recibe Quijano dentro del área. Intentaba conectar con Lan Franconi. Se le escapa ahí a Ricardo Sánchez. La bola dentro del área, se pasea. Otro acercamiento del tenis. Que de momento sin ninguna ocasión clara, pero que empieza a aproximarse a la portería que defiende Rafael Álvarez. Velocidad, negro, fuerte, rápido, con salto. Hola, Complu. David Álvarez. Muy bien. La deja pasar bien, inteligentemente. Ahí recibe Tony Sanz. Atraviesa. Ojo que esto la puede línea de 22. Va a entrar dentro del área. Sigue Tony. Pone el centro. Y no ha podido rematar. Sí, la verdad que ha sido muy buen. Al final, bueno, la idea un poquito, o por lo menos lo que estoy viendo que está intentando Nacho con su equipo, es crear algún espacio, crear algún carril y buscar un pase vertical, que lo ha conseguido. Y luego ahí, pues, Tony Sanz ha roto muy bien individualmente, se ha ido, y la verdad que el pase a segundo palo era perfecto. Es una pena no estar un poquito más agachado ahí, porque era una ocasión de gol clarísima con una muy buena salida de la compra. Le ha pasado, yo creo, que a Pedro Arqués entre las piernas y el stick, ¿no? Sí, son de esas ocasiones que no hay que perdonar, que hay que estar ahí agachado, pero bueno, se ve muy fácil desde los toros de la barrera, ¿no? La verdad que pero sí, la jugada ha sido excelente, y es un poquito lo que estoy viendo, ¿no? Mucha movilidad de la compra en el medio campo para crear algún espacio, liberar algún carril o jugar en corto si se puede, rápido, y si se puede jugar vertical rápido, pues como ahora, la verdad que es lo más rápido para llegar a la portería contraria, ¿no? Bueno, por la primera gran ocasión de la compra, los 7 minutos de partido. Ojo, ahí la presión del equipo cántabro, indican falta, va a mover la Villega rápidamente. Para mí no ha sido falta, ha sido un robo muy limpio, lo que pasa que bueno, ha entrado fuerte, y muchas veces los árbitros también, cuando parece que vas fuerte ya parece que es falta, y ha sido un robo limpio y bueno. Ha recuperado el tenis saliendo por el costado derecho Alejandro Dávila. Intentaba conectar con Quijano.
llegó al corte Juan Muñoz. Sí, David Villabol, que es el central de la Complu, ha encontrado dos pases verticales muy buenos. Al primer delantero, los pivotes han abierto, han creado ese espacio y bueno, es una salida que puede darle buenos frutos, ¿no? Si siguen haciéndola. Ojo ahora la Complu, vamos a ver si puede montar un buen ataque. Ahí está el equipo madrileño, el pase en largo. No conectó ahí. Bueno, esto se está empezando a animar, ¿eh? O sea, llevamos un ratito un poquito fríos, pero ahora parece que están empezando a abrirse espacios, sobre todo por eso, porque el juego individual del tenis pues propicia que a veces, si se libera un carril, pues haya un uno contra uno y bueno, llegar al área, ¿no? Vamos. Y la presión ahora sobre Álvarez Miranda. La saca ahí Alejandro Alonso. Corta Villabol. Muy bien, negro. Juan corto para Mondo. Mondo con Ricardo Sánchez, que busca arriba y encuentra a Ignacio Cobos. Ahí está Ignacio. Retrasa para Mondo de nuevo. Jorge Madrid. Villabol, que la ve pasar. Ojo ahí, a punto de cazarla dentro del área. Bueno, de momento la Complu, la verdad que está siendo superior, ¿eh? No es porque sea equipo local, pero de momento muchas más llegadas al área, las cosas más claras. Y bueno, eso no quiere decir nada, pero de momento por lo menos lo que es a los puntos y lo que es llegadas al área, sin ninguna duda la Complu está siendo bastante, bastante superior. Tiene que aprovechar esas ocasiones, ¿no? Esas llegadas al área, conseguir algún penalti, conseguir, bueno, pues sobre todo esta ocasión el segundo palo, la verdad que son de esas que hay que intentar desperdiciar, ¿no? Va a sacar desde la derecha Álvarez Miranda. Alejandro Alonso. Sí, este chaval es muy bueno, la verdad que es un libre, un central muy jovencito, pero que parece que ha jugado ya 40 ligas. La verdad que es un jugador con mucho talento, mucha clase. Y bueno, seguro que no comete ningún error en el partido, ¿no? 20 años, Alejandro Alonso, y capitán de su equipo. Sí, sí. No, eso demuestra un poquito la renovación del tenis, que la verdad que es un club que tiene muy buena cantera, que siempre ha trabajado mucho la base y al final siempre va consiguiendo jugadores bueno, para el equipo, para los primeros equipos. Siempre hacen muy buenos resultados en todos los torneos de categorías inferiores y la verdad que es un club que consigue chicos con mucha clase, ¿no? Y este es un ejemplo de un poco lo que es la cantera del tenis. Avanza, avanza. Villabol jugando para la Complu. Muñoz deja para Ricardo Sánchez. Sí, lo que veo un poco también, Ricardo Sánchez está jugando con muchísima libertad, es un poquito, juega con un sistema 3-2-3-2, en el que Ricardo es un poquito, ¿ves? Este pase interior lo está encontrando muy bien David y está creando mucho peligro, porque está desordenando mucho a la defensa del tenis los intercambios de los medios, ¿no? Ahí viene Castaño por la izquierda, va sobre el área, le pega a Castaño, ha sacado el portero, le vuelve a favorecer el rechace, que bueno el recorte, chuta y gol. El gol de la Complutense. El 1-0 no fue a la primera, fue a la segunda, definió abajo, ya no pudo detenerla. Álvaro Floranes llega al primero de la Complu, Jorge. Al final lo estaba mereciendo el equipo local. Es la verdad, o sea, yo creo que han encontrado muy bien esos pases verticales, esos pases interiores, sobre todo que los pivotes se abren, crean un espacio, encuentran muy bien a los delanteros y luego se crea una situación de uno contra uno. La verdad que Lautaro Castaño ha hecho una jugada individual sensacional, ¿eh? Porque, bueno, se ha driblado el jugador, ha hecho un primer tiro y luego el rechace no ha perdonado. Y la verdad que es un gran gol, de momento muy merecido. La verdad que yo creo que está siendo superior a la Complutense, está jugando muy bien. Y bueno, pues bueno, veremos un bonito partido seguro. Ya te digo, porque básicamente pues, es un equipo que le gusta jugar mucho al ataque y a su técnico también. Ojo con esto, ¿eh? Ojo que puede llegar el segundo, ahí lo está intentando Tony Sanz, protegiendo de espaldas, puede sacar el látigo ahí al revés. Muy buena defensa, ¿eh? De Alonso ahora, ¿eh? La verdad, ¿eh? Se va a chutar y se ha dejado ahí el tipo, ¿eh? Golpe, pero ha ido con todo. Ahora le pide ahí disculpas Tony Sanz. Coge a Alejandro Alonso. Vamos a ver si puede continuar. Y es 1-0 a los 12 minutos. Ya en el marcador, el Lautaro Castaño, que consigue su primer gol. Sí, es un chico joven. Es un chico joven que ha venido este año con nosotros. Y la verdad que, bueno, tiene una actitud de 10 y me alegro mucho, se merece este gol porque, bueno, está trabajando muy bien y la verdad que es una jugada individual excelente. Jugador de 21 años, todavía con muchísimo recorrido por delante. Ahí está Alan Franconi jugando para el tenis. Estaba ahí Campuzano, salió Villabol, hubo falta. Muy bien David, la verdad que estaba muy seguro atrás, ¿eh?
Sigue Toni. Vamos a ver que la bola puede ir dentro del área. Ahí no ha tocado nadie, aunque entró la portería. Nicolás Álvarez, que andaba por ahí, el jugador juvenil, dentro del área. La bola para Villabol. Ese, sí. Bueno, no sé si puede ver en el plano de la televisión, pero el medio centro todo el rato de la Complu está como yéndose para crear ese espacio interior y se está llevando muy bien la marca, y es donde se crea ese espacio, donde están encontrando ese pase vertical, que la verdad que me sorprende porque por el centro es difícil atacar normalmente, pero sí, están encontrándolo muy bien con los intercambios de los pivotes. Vemos a Richie, que muchas veces viene a recibir, lo que estaba intentando comentar antes, que me quedé un poquito a medias. Juega un poquito en esa segunda línea, ¿no? Hay un 3-2-3 en esa segunda línea, es como el pedo en medio centro, pero en cuanto los pivotes se abren, él entra a recibir y eso lo hace muy bien, ¿no? Y me está gustando mucho el inicio de la Complu y el planteamiento de la Complu inicialmente. La verdad que de momento, bueno, pues por ahora muy bien y con el control del partido. No quiere decir nada porque queda mucho, pero bastante bien por ahora. Villabol, 3 minutos 45 para llegar al final del primer cuarto. Está el capitán de la Complu jugando en corto. Intentaba sacarla por la banda derecha. Tocó en un jugador del tenis. Pedro Arqués. Se gira, aparece Tony Sainz por la banda izquierda. Keibel le ha visto el pase al hueco. Va a llegar Tony Sainz encarando a Alejandro Alonso. Corta el capitán, pero se la lleva en segunda instancia Tony Sainz. La bola que queda rechazada. El remate de Hirst. Y el gol. El gol de Gregor Hirst para la Complutense. Llegó el segundo a los 14 minutos de juego. Empieza a encarrilar el partido el equipo madrileño. 2-0, otra vez una jugada por la banda izquierda. Y al final, el remate dentro del área. Bien, Pepino, perfecto, contra el que no pudo hacer nada Floranes, Jorge. Sí, la verdad que está haciendo muy bien las situaciones en las que al final se crea una situación de uno contra uno con mucho espacio. Y bueno, nuestro delantero la verdad que está rompiendo muy bien. Ahora ha sido Tony Sanz el que ha roto en esa jugada individual y luego la llegada a la zona de remate, ¿no? Y la verdad que, bueno, hockey de 5 estrellas por ahora en este inicio de la Complu, ¿no? La verdad que me sorprende porque ya te digo que el tenis tal y como había empezado la temporada pensé que iba a estar mucho más fuerte, pero bueno, también puede ser mérito del juego de la Complu, ¿no? Pero de momento a los puntos y a todo en general la verdad que muy bien. A ver si se mantiene ese ritmo, pero bueno, también tenemos que ver muchas cosas del tenis aún, pero muy bien. Bueno, vamos a ver si reacciona el tenis. Estos 2 minutos que quedan de primer cuarto. Ya se está viendo con 2-0 abajo. Penalti, ¿eh? Penalti, córner. Sí, esta falta al borde que ha sacado Alonso, la verdad que ese látigo amagado hacia afuera es muy, muy difícil de defender. Y la verdad que bueno, ha encontrado lo que buscaba. Buscaba un penalti, un pinche, un desvío. Y sí, la verdad que ojo, porque tiene bastante buen penalti el tenis y a ver cómo lo defiende la Complutense. Bueno, pues primer penalti córner del encuentro. Favorable al tenis. Sí, además queda minuto y medio, es muy psicológico este penalti. Es importante, bueno, que el tenis marque para sus objetivos y que la Complu lo defienda, ¿no? Porque al final, si acabas con un 2-1, pues bueno, estás en el partido, y si acabas con 2-0, en este cuarto la cosa cambia, ¿no? Bueno, vamos a ver, está por ahí Alejandro Alonso, podría ser también Machelet. El que termine golpeando portería. 1 minuto para el final del primer cuarto. Ahí está Alejandro Alonso, el capitán. Abajo, ha sacado sobre la línea el defensor de la Complu, creo que era Jorge Madrid. Jorge Madrid, muy bien defendido, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, han elegido salir 2-2, tapando mucho a las torres. Y bueno, el portero está desplazado un poquito hacia el lado de su palo. Y la zona esa es la que ha tapado Jorge Madrid, que estaba agachado muy bien. Y bueno, hay que sacar esos penaltis, hay que verlos, hay que sacarlos. Es verdad que iba raso sin mucha fuerza. Claro, no iba muy allá, pero son precisamente esos los que tiene que asegurar el que está en el sitio, en el poste, en la zona de 4 para eso. Otro penalti, ¿eh? Sí, de nuevo segundo penalti corner para el tenis. La jugada siguió viva ahí. Sí, ha sido por 5 metros. Yo creo que han estado un poco novatillos los defensas de la Complu ahí. Porque desde que se produce el saque de borde del área tienes que estar a 5 metros. Es verdad que no le ha dado tiempo a quitarse, pero al final el árbitro ha interpretado que no estaba a distancias y por eso ha dado penalti. A ver, porque ya te digo, quedan segundos y es importante defender este penalti para la Complu y bueno, que el tenis meta, claro, evidentemente. Va a ser la última acción del primer cuarto. Ahí se le fue el control y encima llega la ayuda perfectamente Nicolás Mondo.
y saca la falta, acción desperdiciada para el tenis. Cuando llegamos al final del primer cuarto, con ese 2-0 favorable a la Complutense, buenas sensaciones para el equipo madrileño y el tenis que no acaba de encontrarse en este duelo, Jorge. Sí, la verdad que, bueno, ya el resultado un poquito dicta lo que está pasando en el partido, ¿no? No va a engañar a nadie, ¿no? Acopló mucho más dominio, mucho más juego, mucho más hockey. Pero el tenis, por lo poco que ha hecho, al final ha tenido sus dos penaltis. Si se hubiera metido uno, pues se hubiera entrado también en el partido. Con lo cual, bueno, hay mucho que decir aún, ¿no? Y tal y como está ahora el hockey de alto nivel, en segundos pasan muchas cosas. Pero por ahora, si la Complu sigue controlando el partido así, pues tiene pinta de que se lo puede llevar. Pero ya te digo que el tenis haciendo poquita cosa ha conseguido dos penaltis y la Complu lleva cero. O sea que bueno, a ver, la verdad que de momento buen partido, buenas sensaciones de la Complu y bueno, mucho por delante todavía, claro. Tú que trabajas aquí en este club, ayer lo hablábamos precisamente con Andrés Mondo también en el caso del equipo femenino, un equipo joven con muchas jugadoras del año 99, 2000, 2001, pasa lo mismo en el equipo masculino. No sé si alguno de los que estamos viendo hoy que tú digas, este chaval, quedaos con su nombre, 18, 19 años, pues por ejemplo, yo que sé, el caso de Rafael Gutiérrez, de Muesman, sí. No sé, alguno. Hombre, de los que nos puedas hablar que conozcas. Es un todoterreno, es un jugador que puede jugar en cualquier posición, ese tipo de jugador polivalente que la verdad que es lo que se lleva al hockey alto nivel, porque con tantos intercambios que hay. Pues bueno, y yo creo que es por el que apostaría, ¿no? Por lo menos para estar en Tokio. Y luego los demás, pues poquito a poco, porque son jugadores jóvenes y talentosos. Bueno, pues ya ha empezado vamos. Este segundo cuarto. Ahí se le marcha la bola a la Complutense, el pase de Toni Sanz. Recordemos que, bueno, se está jugando ahora, todos los partidos los tenemos en juego. Desde las 12:30 sí, el Junior Egara. Está ganando el Egara 0-1. A la 1:45 empezó el Barça Athletic Terrassa, de momento 1-1. Este 2-0 aquí en San Sebastián de los Reyes, empate a 0 entre el Club de Campo y el Juanlaseta, recién terminado el primer cuarto, mientras que el Polo también empezó a la 1, ya va ganando fuera al Club Deportivo Terrassa. Bueno, de momento la jornada digamos que va por lo previsto, ¿no? Sí, no, el Polo ya te digo que ahora mismo llega a 0 puntos, es algo muy raro. Supongo que entre jugadores que han estado con compromisos internacionales, más un equipo que va renovando y va apostando un poquito más por gente de la casa, pues tiene que empezar a adaptarse, pero tiene un gran técnico, una gran plantilla y bueno, además que tal y como es el formato de liga ahora mismo, realmente lo importante es estar bien al final, que es cuando te juegas el playoff, ¿no? Y estar ahí. Es raro ese inicio con 0 puntos, sí. Pero bueno, la verdad que lo normal es que empiece ahora a puntuar y a ganar partidos, ¿no? Que hemos llegado a ver temporadas en las que el Polo no perdía ni siquiera dos partidos en fase regular y ha perdido dos en dos jornadas, claro. Sí, han hecho un cambio de todo, ¿no? De técnico, de filosofía un poquito también de plantilla, y apostar un poquito más por gente de la casa, porque han visto que, bueno, han ganado ya muchos títulos con muchos fichajes y tal, y bueno, pues es otra manera, de otra filosofía diferente, ¿no? Pero bueno, o sea, está arriba seguro, ¿eh? O sea, también el día de Santander pues fue un día trampa, porque al final, lo que estoy diciendo, que el tenis es un equipo que mucho más sólido de lo que aparece, dieron descanso a la gente que va a jugar al Preolímpico, y claro, pues al final eso te puede pasar factura, ¿no? Eso pasa factura, pero al final, según pasen las semanas, volverá a estar arriba seguro. Sí, seguro, seguro. Jugando la Complutense, ahí está Jorge Madrid, gobernando 2-0 el partido, el equipo madrileño. Ahí se le escapó ahora el control a Nicolás Mondo. Sí, voy a empezar este cuarto también como un poco frío, ¿no? La sensación que da es que es como que... Como el primero igual. Sí, empieza muy despacio. Yo creo que el tenis se está acostumbrado a jugar este ritmo un poquito más lento. Yo, por ejemplo, vi el otro día el partido contra el Club de Campo aquí de la Complutense. Sí. Y fue un ritmo mucho más alto. Yo creo que la Complu puede jugar a un ritmo mayor. Es verdad que ahora con el 2-0 tampoco tienen que volverse locos, pero bueno, están entrando un poco a ese juego frío. Ojo, y la bola de Dávila dentro del área, tocó Lanfranconi, desvió, no llegó a rematar. En el segundo palo, Pedro López Alonso. Sí, Pedro es un ratón de área, o sea, está el segundo palo ya en el sitio que tiene que estar. El centro de Dávila ha sido muy bueno y no la ha tocado de milagro. Es el tipo de jugador que en el área las enchufa, tiene esa capacidad de toda la vida, de que es un niño. Ojo a este contraataque. Ojo a la recuperación de la Complutense, ahí está Ignacio Cobos saliendo a la contra, conduce Ignacio Cobos, intentaba tirarle el túnel a Alejandro Alonso, que cortó bien. No, ahí la tocó con el pie. Sí, lo bueno que tiene la Complutense es este contraataque. Tiene un contraataque que la verdad que es rápido. A ver ahora qué pasa. Ahí está Jorge Madrid abierto para Toni Sanz. Puede sacar el pase atrás Toni Sanz. La bola queda muerta. El rechazo a punto de recogerla Pedro Arqués.
Sí, estaba comentando un poco eso, ¿no? Que, sí. que con, ahora, pues claro, defendiéndose bien y son salidas a la contra con gente tan rápida y tan habilidosa como Nacho Cobos, que por cierto tampoco lo nombraba antes, que también es de los que ha estado en sub-21 y en todas las categorías inferiores, y es de los que yo pienso que también acabará entrando en convocatorias en un futuro de la absoluta, si sigue pues, lo normal y que sigue con el mismo desarrollo como jugador. Pues con esto de contraataque, con Pedrito y tal, que también es un jugador muy rápido, pueden hacer mucho daño, ¿no? Yo creo que ahí, si defienden bien, tendrán sus opciones. Y es verdad que ahora Alonso lo ha defendido muy bien, ha sido muy listo, porque ha conseguido esa falta en el último momento. También yo creo que el movimiento de los otros delanteros ha sido a la espalda y se han bloqueado los pases. Yo creo que había un jugador abierto para apoyar, ¿no? Y eso nos ha fallado para luego entrar al área. Pero ojo con esos contraataques que, bueno, a lo mejor pueden resolver el partido, ¿no? Siempre que la Complu se defienda bien, claro. La Complutense está en una situación que todavía no he vivido en este inicio liguero, que es ir por delante en el marcador, sí. porque contra el Club de Campo llegó a ir 0-2, 2-4 abajo, al final sacó el 4-4 y el otro ya empató en el último minuto contra el Egara también, o sea que... ¡Nacho! Sí, realmente... Mandando 2-0 no se ha visto todavía en esta temporada. Y bueno, es un poquito, ojo, porque... Ojo, ahora lo va a intentar el ajuste defensivo ahí ahora. Ahí estaba la progresión de Mechelet, la bola queda muerta, ha habido falta en ataque, ahí se duele, cuidado Jorge Madrid, creo que... Sí, eso es bueno, se ha llevado un buen bolazo. Esperemos que no sea nada. Sí, bueno, lo que comentabas, la verdad que bueno, han sido partidos muy locos, porque además hemos estado por debajo del marcador todo el rato y bueno, es difícil jugar así, sobre todo para un equipo que acaba de ascender y contra equipos que están siempre en playoff. Pero bueno, al final los chavales han sacado casta, raza y han sabido remontar e incluso empatar contra todo un Egara y todo un Club de Campo. Así que bueno, y ahora yo creo que es más cómodo para ellos estar con, evidentemente, siempre más cómodo estar con marca al favor, pero tal y como juega la Complutense, más aún, vamos. Ahí está Villabol sacando la bola por el centro. Toni Sanz recibe de espaldas, como siempre, y se gira y se la lleva. Abriendo para Ignacio Cobos. Intenta volver hacia atrás, ha recuperado el tenis. Sí, otra vez encontrando el centro, ¿eh? Es curioso, pero está, los ataques más peligrosos de la Complu están yendo pues justo por el carril central, que es algo raro, porque normalmente siempre entras por las bandas, aunque uno de los goles ha sido, como has dicho tú, por la izquierda, pero muchos ataques están entrando justo por el carril central, luego van por fuera, pero el primer pase inicial con el que se inicia la salida el es con ese pase. El que rompe la línea es por el centro. Sí, sí. Ahí está Rafa Gutiérrez, el que recupera la bola ahí junto a la banda derecha, se va al suelo. Va a sacar Juan Muñoz. Villabol. Cuando con Jorge Madrid se le va la bola. Espera. Parece que sí, se ha llevado un pelotazo el recogepelotas ahora. Sí, se ha llevado el pelotazo el niño. Después de que la bola cayese irrepelida. Sí, se la ha levantado justo delante y mala suerte la da la cabeza, esperemos que no sea nada. Bueno. A esa llora será el susto. Exactamente. Yo lo he visto, pero no lo he enfocado. He visto con el rabillo. Va a seguir ahí viendo el partido, ¿eh? Se ha llevado el susto, pero sí. No se mueve de ahí. Sí, más, este Sarón, que es un niño que tenemos en el club, que le encanta el hockey, o sea, que seguro que seguirá ahí apoyando a su equipo. Sí, señor. Ah, no es Sarón. Sarón es el que estaba mirando. Buena Nacho. Bueno, se reanuda ya el partido. Jugando el tenis, Álvarez de Miranda. Con Machelet. Alejandro Alonso, el hombre que cierra. En el conjunto cántabro, la bola que va al área. Fuera. Bola interna ahora por banda derecha. A punto de sacar el pase, recoge bien ahí Muesman. Ha cortado Muesman. Y ha sacado la falta. Sí, muy bien ahí Manuel. Porque ha defendido muy bien y luego no la ha tirado, que normalmente te pone nervioso, la tiras y hay un segundo rechace. Y bueno, la verdad que lo más peligroso hasta ahora, los pases de Alonso, es el látigo amagado. Y bueno, hay que estar pendiente sobre todo de cortar y que juegue lo menos posible él. Porque viene tanto un penalti como ese pase ahí al área también ha sido suyo, ¿no? Ahí se le va el control ahora. A Jerónimo Clement. Vuelve a recuperarla con Plutón y Sanz. Encuentra por delante a Juan Muñoz. Qué bola. Saca el pase Mondo. La bola que ha rechazada. Recupera Dávila. Ojo a la contraria del tenis. Se está escorando ahí demasiado Quijano.
Va a tener que volver a empezar. Alejandro Alonso saca el flick. Buscando por arriba a Gencarelli. Ha habido falta, tiene que recorrer esos 5 metros. Gencarelli saca el disparo cruzado. Se marcha por encima de la portería. Sí, el árbitro creo que está muy acertado, ¿no? Porque bueno, desde que ha salido el flick, el defensa estaba más de 5 metros, se ha acercado al delantero y el peligro lo ha provocado él y yo creo que ha estado acertado. Con el tema de los flicks, pues siempre hay esa duda de cuándo se genera el peligro y quién lo genera, pero y bueno, es difícil acertar, pero yo creo que esta vez ha estado bien. Y al final, pues la verdad que estaba él solo y ha entrado y ha chutado, ¿no? Poca llegada del tenis en cuanto al acompañamiento del resto de jugadores para, sobre todo para tener más efectivos a la hora de meter gol, ¿no? Yo creo que ahí... Ojo, hay un rechace ahora que puede favorecer ahí al equipo cántabro. Sí, ahí con un flick es complicado porque, claro, es una jugada muy larga que viene desde muy atrás, pero si hubiera acompañado a algún mediocampista, pues a lo mejor hubiera tenido alguna asistencia más para, sobre todo para que no estuviera defendido por dos, que estaba muy claro que iban con él, ¿no? Villabol, ojo, ahí a punto de complicarse la vida, recibe la falta clara de Gencarelli. Sí, ha saltado ahí a presionar muy agresivo y muy bien porque ha sido en el momento que ha tenido muy buena lectura el delantero. En el momento que estaba parando la bola le ha llegado, lo que pasa es que luego le ha hecho falta, que es el error, que tenía que haber seguido apretando y presionando, pero sin la falta. También David ha estado frío y tranquilo, ¿no? Ahora parece que el tenis está muy agresivo en la presión y bueno, estamos sufriendo en la salida, claro. Ahí el golpeo arriba, que bien encuentra a Mondo. Mondo junto a la esquina, vamos a ver si puede salir de ahí. Cede atrás para Pedro Arqués. Arqués que retrasa, que viene la incorporación de Villegas. Se le escapa, pero puede llegar Juan Muñoz. No puede evitar que se marche. Pero muy buena la salida de Sí, ahora Richie, claro, Richie ha bajado. Lo que decía, que está jugando con mucha libertad, ¿no? Tanto para incorporarse al ataque como para ayudar a salir de atrás. Y ahora ha bajado él, estábamos teniendo problemas. Y la verdad que ha dado un pase magistral. Ha dejado un pase de 22 a 22. Y bueno, la verdad que este rol el que tiene a Ricardo, que es lo que decía, que es un jugador polivalente y que juega en muchos sitios, pues le está dando muchas cosas a la Complu, tanto en las salidas como en las llegadas al área. Y bueno, es un poquito el jugador, el playmaker, ¿no? Un poco de esta Complu ahora, ¿no? Y bueno, la verdad que nos ha quitado el problema porque llevamos un rato sin sacarla y el tenis apretando muy fuerte, ¿no? Ahí en nuestra salida. Ojo, ahí la bola larga de nuevo buscando a Mondo. Ha cortado la zaga cántabra. Vamos a ver ahora el tenis. Lo intenta Dávila por la derecha. Tocan Juan Muñoz. La recoge por ahí Ricardo Sánchez. Partidazo de Ricardo, la verdad. Está jugando sensacional, ¿eh? Johnny Ibáñez deja atrás. Tranquilos. Muñoz. Vamos 2-0, hostia, que vengan ellos. Villabol. Respira ahora un poco la Complu después de esos minutos de arranque de segundo cuarto en los que el tenis ha apretado. Sigue conservador, yo creo, hombre, a ver, queda mucho partido, ¿eh? Pero bueno, esa presión alta nos hace sufrir, ¿eh? O sea, pero bueno, ojos de contraataque. Alan Franconi jugando con Dávila y Dávila intentando filtrar para Quijano, protege Villabol, se pierde por la línea de fondo. Sí, está optando a alternar un poquito la presión alta, a veces sube y te sorprende, o esperar en medio campo esperando el error de la Complu y ahí salir al contraataque, ¿no? Y bueno, la verdad que ahora nosotros, bueno, no estamos, la Complu no está encontrando todavía ese pase vertical, están esperando en medio campo el tenis y bueno, el partido muy lento y con pocas alternativas. Villabol jugando con Juan Muñoz, intentaba tocar para Hirst. El autor del segundo tanto del partido. Tranquilo. Me cago en Dios. Uy, ahí. Ese control de Luis Corral. Salió despedido hacia la banda. Con la bola ahí dentro del área. Juan. Nah, está lento y feo el partido. Llevamos un ratito que, bueno, muchas imprecisiones. Un poquito aburrido, la verdad que, bueno, a ver si el tenis arriesga un pelín más, que lo tendrá que hacer, claro. Se crean un poquito más de espacios y bueno, vemos un poquito más, sobre todo ocasiones que lo divertido, francamente, o sea, no, realmente se abre un poquito los espacios, sobre todo para que haya un poquito más de ida y vuelta y nos divertamos un poquito más. Hay que volver a tenerla. Ahí está jugando la Complu, el tenis, perdón, por la banda izquierda, se venía hacia el centro Dan Franconi. Saca rojo, vamos.
infracción en ataque va a jugar Villabol. Sí, ahora la Complu está optando por salir muy despacio cada vez, ganar tiempo, que todo el mundo tome sus posiciones, hacer una salida organizada. Bueno, el 2-0 pues evidentemente tiene el control del partido y bueno, le interesa este partido lento y no sé hasta qué punto el tenis es su manera de jugar o realmente le interesa ahora mismo estar así, ¿no? Y ahora, corre, corre. Ahí está Ignacio Cobos. ¡Vuelve! Johnny Báñez. Ha cortado de Alejandro Alonso, que ha salido ahora un poco de esa zona de centrales. Recupera el tenis. Sí, ahí no interesa forzar el juego. O sea, está el tenis muy bien organizado atrás. E interesa tener paciencia hasta encontrar el espacio, ¿no? Y sobre todo más esos intercambios que estaba haciendo el medio campo, la Complutense, que estaba desorganizando un poquito la defensa del tenis, es lo que ha dejado de hacer ahora y se nota porque no hay espacios. Entonces están muy estáticos y eso es un poquito lo que yo volvería a hacer, ¿no? Porque creo que es uno de los grandes aciertos por los que la Complu va ganando 2-0, ¿no? Están demasiado estáticos en medio campo, no se mueven tanto también porque si la pierden la bola y te pierden abierto, pues el contraataque es más peligroso. Pero bueno, la única manera de generar espacios es para poder entrar en la zona del tenis, ¿no? Ahí está Ricardo Sánchez, ese flick. Empujaron ahí a... Pues ahora, por ejemplo, sin embargo, creo que el árbitro se ha equivocado con el tema de la ley de los 5 metros, del flick, porque estaban los dos pegados. Y aunque la posición la tenía ganada el delantero, estaban pegados. Entonces, desde que sale la pelota, el que crea el juego peligroso es el que tira el flick, ¿no? Que ha sido lo contrario de la otra ocasión. Por eso digo, pero tampoco es nada fácil ver eso, ¿eh? Esa acción sobre Ignacio Cobos, que se llevó el empujón. Juan Muñoz. Cambiando el juego ahí, buscando a Pedro Arqués. Estuvo atento bien para cortar. Clement ha cortado el tenis jugando el equipo santanderino. Viene ahora el pase para Dávila. Intentaba tirarle ahí el autopase a Villegas, que recupera la bola, jugando para Cobos. Ahí está Cobos protegiendo la bola cerquita de la frontal del área. Y penalti córner favorable al SPV Complutense. Rigurosillo. Primero para ellos. La verdad en el que partido. Ha sido una defensa fuerte, pero ha sido tacles abajo del tenis, tacles bajos, que tampoco dice el árbitro como que estaban empujando y bueno, no sé, para que sea fuera del área tiene que ser algo un poquito más fuerte, pero bueno, mira, ha decidido eso. Yo te digo que estaba un poquito al límite, ¿eh? Son de esas decisiones que, bueno, si son a favor, crees que sí, si son en contra, no, ¿no? Pero para mí, rigurosillos. Tal y como va el partido, además, que tampoco es que está siendo un partido muy agresivo, ¿no? Sí, que no es duro, que está que cortar, claro, y no ha habido faltas físicas en ningún momento. Y bueno, eran dos tacles bajos, que sí, son falta y ya está. Pero tanto como sea penalti fuera del área, no sé. Pero bueno, a ver ahora, porque es el momento de que la Complu pueda, bueno, por no matar el partido, porque ya te digo que tal y como están las cosas, un 3-0, aunque parezca increíble, es remontable. Pero sí para, bueno, por lo menos tener un poquito más de tranquilidad, ¿no? Bueno, pues allá va el penalti corner. Sí, está Richie en torre 1, que yo creo que van a optar porque tire Richie, sin ninguna duda, vamos. Está Luis Corral en torre 2, que también tiene un buen arrastre, pero me da la sensación de que va a tirar Richie. Tony Sanz, efectivamente, va a ser Richie, ¿no? El amago, el disparo de Juan Muñoz, ha sacado el portero. Sí, han decidido mejor una variante con Juan, que tiene buen látigo. Y bueno, no sé si querían buscar pinche con ese látigo, pero me da la sensación de que era directamente. Ha bien cortado Richie. Bien ahí Ricardo Sánchez. Mondo. San Juan. Tony Sanz. Ahora ha vuelto a pillarlo bien, en mi opinión, el tema del flick. Avanza Ricardo Sánchez, se marchó de uno, del segundo no pudo, pero falta y tarjeta verde para... Bueno, no sé. Alejandro Alonso. Ojo, ¿eh? Ojo, la bola dentro del área, puede aprovechar para llegar el tercero. Y llegó el tercero. Obra de Ignacio Cobos. Qué bien la maniobra, cómo se giró. Aprovechó el resbalón del defensor del tenis, Ignacio Cobos, para definir por bajo ante Floranes. El 3-0 a 2 minutos. Además, ¿en qué momento, Jorge, antes de llegar al descanso? Sí, yo creo que este gol es... No puedo decir que sea la puntilla, pero puede serlo, ¿eh? O sea, realmente... Ha sido muy psicológico, acaban de echar un jugador, una falta, en medio campo, ha sacado muy rápido a Complu, están muy listos y luego la verdad que Cobos ha hecho una definición genial, ¿eh? Ojo. Ahora la pérdida ahí en zona defensiva de la Complu, puede llegar la réplica del tenis, buscando Gencarelli, el disparo. No llegó ahí en el segundo palo por poquito. Sí, yo creo que los árbitros, no sé, la sensación que tengo es que el partido ha sido muy tranquilo, no ha habido nada y la verdad que la tarjeta ahora también me parece rigurosilla, no sé.
sobre todo porque el partido está siendo muy limpio, ¿eh? No ha habido ningún contacto, ningún juego fuerte. Y bueno, la verdad que ha favorecido este caso a la Complutense, pero me parecía que una verde ahí no sé, tiene que haber pasado algo más para que sea verde, ¿no? Además, me da la sensación de que ha influido en la jugada esa, no, sin duda, porque esa tarjeta verde, porque se ha despistado Alejandro Alonso, que tenía que cubrir su sitio atrás, sí. No estaba, se ha marchado. Estaban protestando. También es cierto que, hombre, La Complutense está muy lista, claro, también, claro, mandó la bola al área. Ahí y el tenis se ha despistado, ha empezado a protestar la jugada, que para mí era rigurosa, ciertamente. Y nada, lo que pues al final la Copa la ha aprovechado porque se han despistado un montón. Y la verdad que la definición de Cobo ha sido perfecta. Bueno, a ver. Bueno, pues menos de un minuto para el final del primer tiempo. Sí, ahora la Complutense con cabeza, defendiendo bien, el partido lo tiene, ¿no? Encima el tenis va a tener que abrirse, que yo creo que es una cosa a la que no está muy acostumbrado. Y ahí, con espacios, los delanteros de la Complutense son muy, muy peligrosos, ¿no? Es verdad que queda mucho, pero la verdad que, hombre, creo que en lo general, en lo global, yo no lo esperaba, esperaba un partido mucho más igualado, si te soy sincero, porque tal y como venía el tenis, es verdad que no he visto los partidos del tenis, pero hombre, ganar un polo y... Sí, ganar el polo 1-0 en casa la primera jornada y empatar fuera contra el Jolaseta, pero que habían encajado un gol solo en dos partidos y han encajado en fuera de casa, partido 3. Fuera de casa, y el Jolaseta es un equipo que lleva un par de años ahí en su casa haciendo las cosas muy... O sea, saca muchos puntos ahí, es un equipo muy fuerte, sí. Que es muy difícil meterle goles, muy defensivo y es muy difícil ganarle, ¿no? Pero sí, la verdad que esperaba un partido muy igualado. Yo te digo que aún queda mucho, ¿eh? O sea, que ojo, ¿eh? Ahí está jugando la Complutense, puede ser la última acción de la primera parte. Protege a Alejandro Alonso, que ya estaba de vuelta después de cumplir esos dos minutos de sanción. Muy bien, tío. Llegamos al descanso, 3-0 para la Complutense, que se marcha ganando al descanso con goles de Lautaro Castaño, Hirst e Ignacio Cobos. Y bueno, un rápido resumen de la primera parte, Jorge. Pues hombre, voy a decir lo mismo, el marcador un poquito es el que está demostrando, yo creo que la superioridad de la Complu ha sido grande, realmente, y sobre todo está aprovechando las ocasiones. Es verdad que en el primer cuarto hubo un rato que sí que tuvo alguna llegada que tenía que haber aprovechado, no la aprovechó, pero todo lo demás la verdad que le ha salido muy bien. En defensa también se le ve muy sólido y bueno, de momento pues la verdad que el juego de la Complu está siendo mejor. El tenis, la verdad que, bueno, sigue esperando, quizá porque es su manera de jugar, pero ahora va a tener que arriesgar y cuando arriesgue pues veremos a ver si con espacio de la Complutense remata el partido o el tenis consigue meterse en el partido, ¿no? Yo creo que si mete pronto en este tercer cuarto del tenis se puede meter otra vez porque con un 3-1, quieras o no, moralmente vuelves a estar dentro del partido. Y bueno, si la Complu marca, evidentemente yo creo que ya está acabado el partido. Pero bueno, queda mucho, ¿eh? Hockey dos cuartos es un mundo, ¿eh? Bueno, pues en 10 minutos volvemos, veremos si la Complu gana el partido fácil, se lo complica el tenis o incluso, quién sabe, se lo iguala. En 10 minutos salimos de dudas, hasta ahora. Los patrocinadores de la Real Federación Española de Hockey e Iberdrola te ofrecen este partido.
los patrocinadores de la Real Federación Española de Hockey e Iberdrola te ofrecen este partido. Los patrocinadores de la Real Federación Española de Hockey e Iberdrola te ofrecen este partido. A punto de arrancar esta segunda parte. De momento, con el partido dominado claramente por el equipo local, por la Complutense, que está ganando 3-0 con goles de Lautaro Castaño, Hirst y Ignacio Cobos al tenis. Vamos a ver qué nos depara esta segunda parte, Jorge Donoso. Mientras tanto, tengo por aquí los marcadores del resto de la jornada, de los partidos en juego. Empezó media hora antes, a las 12:30, el Junior 1, Egara 3. El Barça está aguantando 1-1 en casa contra el Athletic Terrassa. De momento todavía queda minutos por jugarse. Y empezaron a la 1 también el Club de Campo 1, Jolaseta 0, y el Club Deportivo Terrassa 0, Polo 1. Sí, bueno, la verdad que bueno, el Junior Egara, que era el partido a priori un poquito más igualado, pues parece que Egara está, bueno, haciendo valer su calidad de favorito. El Barça aguantando, a ver qué pasa. Y bueno, el Club de Campo sufriendo contra el Jolaseta, ¿no? La verdad que esta liga está, por lo menos, ha iniciado muy igualada. Sí, buena noticia también. Muchos empates, sorpresas. Bueno, a ver, queda mucha temporada. Esta temporada es un poco rara. Avis, todo muy comprimido, y quizá eso también condiciona mucho lo que vaya a pasar. Y luego, pues el que llegue sobre todo a los playoffs bien es el que se llevará el gato al agua. Pero parece que va a ser una liga competida, igualada y por lo menos a priori muy bonita, ¿no? Pues sí, lo comentábamos antes, que ningún equipo había ganado los dos primeros partidos, y de momento el que iría líder
es el Egara con 7 puntos, el único de los 4 de arriba, de los 4 líderes, que está consiguiendo la victoria en la jornada de hoy. Bueno, pues a punto de arrancar la segunda parte, ahí recibiendo las últimas indicaciones ahí de sus entrenadores, de Nacho Usoz y de Borja Movellán. Y vamos a ver cómo sale el tenis en esta segunda parte. Imagino que desde el principio ya pues teniendo que dar ese paso adelante, arriesgando un poco para marcar un gol lo antes posible que les metan el partido, ¿no, Jorge? Sí, yo creo. A ver, yo creo que el planteamiento tiene que ser ese, ¿no? No tienen nada que perder ya. Yo creo que va a empezar a presionar un poquito más agresivo, un poquito más arriba. Intentar, pues, meter pronto y meterse en el partido, porque si no mete pronto, desde luego lo va a tener muy difícil. Y bueno, yo creo que ese va a ser un poquito el planteamiento, el objetivo del tenis, ¿no? Veremos a ver, ¿no? Pero vamos, ahora ya con un 3-0 tienes que ir a por todo, sobre todo porque si dejan pasar los minutos se va a complicar mucho, ¿no? Bueno, pues de un momento a otro va a empezar esta segunda parte. Veremos a ver qué nos depara. Sí, están regando un poquito estaba un poco seco en alguna zona y están regando un poquito el campo para iniciar, ¿no? Sí, la verdad que la mañana engaña un poco porque es de los primeros días que está empezando a hacer frío y eso yo creo que también a los jugadores está afectando, ¿no? Está el partido un poquito menos intenso, yo creo también por eso a veces, ¿no? Porque la mañana es fría, engaña, hace un día soleado, pero bueno, la verdad que sí, hemos pasado de estar en manga corta al abrigo en dos días, ¿no? Lo hicimos así de loco, ¿no? Sí, 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 sí. No suele haber ni otoño ni primavera, no, ya como no, tal ya en, ya, aquí ya en no Madrid. Hay... Se pasa del verano al invierno, sí, rápidamente. Bueno, pues va a arrancar ya la segunda parte. Va a mover la bola el tenis. Todo listo. Y lo hace ya en este momento. Ahí está Lanfranconi, el que tiene esa primera posesión para el equipo cántabro. Protegiendo ahí Gencarelli. Ha perdido la bola, ha recuperado la Complutense. Ricardo Sánchez, omnipresente en todo. Sí, la verdad la primera parte, en todas las partes ahí en todas las zonas del juego. Recuperar a Richie para el club ha sido bueno, era uno de los objetivos que teníamos la junta directiva, la dirección técnica, era clave para nosotros recuperar, bueno, nuestro jugador franquicia y la verdad que, joder, ha iniciado la temporada de una manera sensacional, ¿no? Yo creo que si sigue jugando así, que yo creo que sí, la verdad que tendrá muchas opciones de estar por lo menos peleando para ir a Tokio, esperemos que sí, porque bueno, es su sueño y su ilusión, claro. Un representante del equipo masculino, el equipo femenino la sabrá seguro en Tokio. Sí, hombre, a ver si Lucía y Lola, yo creo que son ya dos fijas, ¿no? De la selección, ya estuvieron en Río, son jugadoras clave dentro de la estructura del equipo de Adrián y bueno, a ver si Lara entra, ¿no? Lara Pampín, que está también ahí cerca, la verdad que está mejorando muchísimo y bueno, estamos trabajando para ello y luego tenemos una serie de jugadoras jóvenes que son las que estuvieron también en la Copa Europa Sub-21, que fueron campeonas, que la verdad que bueno, yo creo que van a dar mucho a hablar, pero quizá para el siguiente ciclo, bueno, pues como Patri Álvarez, Berta Agulló o Claudia, sí, o Claudia Navarro, ¿no? La verdad que, o Claudia Rodríguez, la verdad que, bueno, gente joven y muy contento con mi plantilla, la verdad que, bueno, esperemos este año estar también peleando pues por estar en las semis, ¿no? Más que nada. Ahora esa acción entre Ricardo Gutiérrez. Sí, parece que el tenis ha salido más intenso, evidentemente más a por el partido, no tan reservón, no tan esperando atrás. Y bueno, esa agresividad se está empezando a notar, ¿no? Jugando ahí el tenis, se mete ya en esa zona de 22. Machelet. Ojo, la jugada del tenis, ahí está encimado por Tony Sanz, el jugador del equipo cántabro. Ha recuperado Tony Sanz, el 9 de la Complu. Ahí el último en tocar ha sido Gencarelli. Va a jugar desde atrás el equipo madrileño. Sí, tiene que intentar meter en, bueno, por lo menos los primeros 5 minutos, intentar, o por lo menos dar la sensación de peligro y de miedo para meterse en el partido, claro, tener ocasiones, estar ahí. Y bueno, es la única manera de poder meterse, ¿no? Ha cortado ahí Clement. Recupera, sin embargo, Tony Sanz. Ojo, Tony Sanz, que va a llegar al área. Le estaban encimando. Ha sacado la falta ahí en ataque. Favorable al tenis ahora Dávila. Jugando con Gencarelli.
Ahí está Gencarelli, a punto de perder el equilibrio, se rehace bien. Quería meter ahí flojita la bola dentro del área. Ahí está Dávila. Ojo, la bola dentro del área, el envío cruzado de Álvarez Miranda. Ha tenido que sacar ahí la Complu como ha podido la bola. Sí, parece que el que está en el segundo palo sí. Se ha chocado ahí con el poste o algo así. Cuando estaba chutando. Y parece que se ha dado un golpe. Sí, bueno, la verdad que el tenis, bueno, evidentemente ha empezado más intenso, ya ha tenido un tiro a puerta y lo que digo, que tiene que empezar a generar situaciones de peligro, empezar a llegar al área, empezar a chuchar y meterse en el partido, pues bueno, para ponerse lo más complicado posible a la Complutense, ¿no? Y bueno, con esa intención ha empezado. Ahí también psicológicamente la Complutense no puede hacerse pequeño, sino tiene que seguir intentando, seguir jugando, seguir intentando hacer las cosas igual y no solo pensar en defenderte, que es lo que pasa muchas veces en esa situación de vas 3-0, que no te meta en gol, solo te defiendes y al final dejas de jugar y metes al equipo rival, ¿no? Yo creo que son momentos psicológicamente importantes. Y depende de lo que ocurra, pues podrá ir la balanza de un lado para otro, sobre todo para que el tenis se meta o no se meta en el partido, básicamente. Bueno, pues Pedro López Alonso, que se está doliendo ahí detrás de la portería, vamos a ver si se puede recuperar. Ha tenido que entrar un compañero para sustituirle. Lo intenta de nuevo el tenis. Alejandro Alonso, por el costado izquierdo. Deja para Dan Franconi, intenta ir a maniobra. Que bien se mete Dan Franconi dentro del área. Ha sacado la falta ahí de Juan Muñoz. Sí, muy claro, ¿eh? La y verdad el que. Corner para el estaba tenis, ahí, sí. Ahí tenía que haber aguantado un pelín. Pero bueno, no jugaba peligrosa, ¿eh? Pero yo creo que ahí se ha precipitado soltando el palo y bueno. Pues un poquito lo que estaba hablando, ¿no? Si en estos primeros 5 mete el tenis, es su momento de meterse en el partido. Aquí la va a tener el tenis, su tercer penalti corner. En el partido, vamos a ver si es Alejandro Alonso, colocado ahí ya como torre, si es el que acaba rematando a sí, portería. Sí, va a tirar directo seguro, tienen a un jugador al lado, no lo conozco muy bien, quizá para hacer variante en alguna ruleta. Clemente está ahí a su lado, sí, 2 al número 24. Tirarán ruleta, tiene pinta, tal y como están. Pues ya te digo que este penalti es un poco la clave de que se meta el tenis en el partido. De que no. Está fundamental para los intereses del tenis. El penalti corner, allá va a ser Alejandro Alonso el que busque el disparo y el gol del tenis. Pues ahí está, el 3-1, obra de Alejandro Alonso. El tenis que marca pronto en este tercer cuarto. A los 5 minutos, con todavía media hora por delante. Pues bueno, se ha metido en el partido, lo que estábamos comentando, y lo ha hecho bien, ha hecho su trabajo y la verdad que ha tirado muy bien. Es verdad que el que ha salido de uno no ha tapado esa zona, que es la que tiene que tapar, y bueno, el portero ahí está un poquito vendido también, ¿no? Y sí, ha tirado Alonso y la verdad que ha tirado abajo y bien, ¿eh? El primer penalti lo ha tirado igual, al mismo sitio, sí. Porque también ha debido ver que la defensa de la Complutense, el portero lo desplaza en esa zona, la zona contraria donde ha tirado. Y el de uno, pues el que sale de uno que tiene que tapar esa zona, yo creo que no ha llegado y bueno, ha propiciado que sea gol, ¿no? El de antes lo ha sacado Jorge y este, pues bueno, el que estaba, la verdad que lo ha metido. Sí, lo vuelve a intentar el tenis, ahí está Dávila, mete la bola dentro del área, no llega a tocar Quijano. Ah, están ahí, ¿eh? El tenis la verdad que ha salido fuerte, bueno, un poco el guión que esperábamos, pero bueno, tiene que pasar luego, ¿no? Que hacerlo. Y ahora la Complutense tiene que empezar otra vez a volver a jugar, olvidarse solo de defenderse, porque si empezamos con esa dinámica solo van a sufrir, ¿eh? Y ver al tenis muy metido, la verdad que por ahora los puntos este cuarto está siendo suyo, sin ninguna duda. Jugando la Complu. Juan Muñoz recibe en la banda derecha. Y el envío vertical que ha rechazado, ojo que le voy a comer la tostada a Pedro Arqués, al zaguero del tenis. Ahí pegó en el pie del jugador madrileño. Juega ya el equipo santanderino, Alonso. Con Machelet. Clement. Se envió demasiado fuerte. Muy difícil que lo pudiese controlar Gonzalo Quijano. Juan Muñoz. Jorge Madrid.
nuevo para Juan Muñoz. Sí, el tenis ha vuelto a replegar otra vez a medio campo. Ya te digo que se ha metido en el partido y es su sistema de juego, es por el que más apuesta. Saltando un poquito desde tan atrás, que yo creo que ahí le va a costar recuperar bolas, ¿no? Pero ya Complu también la mueve con mucha seguridad. Muy bien David, la verdad que está haciendo muy, muy buen partido David. A ver, Villabol, sí. Atrás de central es un seguro, ¿eh? Villegas. Abre hacia la derecha para Nicolás Mondo. Bueno, Ignacio Cobos, el que avanza por la banda derecha, saca el centro. Atrás, no apareció por ahí ningún compañero. La idea era buenísima, pero no había nadie ahí en esa segunda línea. Sí, ahí es donde es. Muchas veces todo el mundo tiende a irse a la zona de remate, justo donde es el punto de stroke, segundo palo, tal. Y hay veces que el espacio está justo al borde, ¿no? Y ahí quizá tenía que haber llegado algún jugador de segunda línea o alguien que se hubiera desmarcado esa zona, porque es donde estaba el espacio. La verdad que el tenis había cerrado muy bien la zona de peligro. Y bueno, era la bola, la verdad que el sitio donde tenía que ir. Alejandro Alonso se envió largo buscando a Dávila. No puede llegar ahí el dorsal número 6 del tenis. De nuevo la posesión para la Complu. 3-1 en el marcador. Quedan 9 minutos todavía para llegar al final del tercer cuarto. Muy bien. Villegas. Vamos. El choque con Clement, la bola que ha rechazado para Cobos. O sea, tenía Villegas en la espalda, no lo sabía. No lo había visto. No se había dado cuenta. Sí, pero está, ahora la Complu está otra vez volviendo a tener el control del partido, que no es fácil, ¿no? Porque empiezas el partido con un 3-0 y dices, bueno, que no te metan gol, pero al final tienes que seguir jugando, porque son muchos minutos y es lo que tiene que hacer, ¿no? Volver a tener el manejo del partido, darse pases, encontrar espacios y bueno, pues volver a atacar, ¿no? Como está haciendo realmente ahora. Jugando ahí Muesman, metiendo la bola dentro del área. Ojo, el disparo ahí a la media vuelta. Bien, bien. Ese penalti. Y penalti córner, efectivamente. Tocó en el pie del defensor del tenis cuando la bola se dirigía hacia la portería. No, es fácil decirlo y verlo desde aquí, que es, desde aquí se ve todo muy bien, pero esto es lo que tenía que haber hecho desde el principio del cuarto, ¿no? El tenis ha tenido ese punch de 5 minutos que se ha metido en el partido, pero esto es lo que tienen que hacer. Creo que están haciendo un partido sensacional y seguir jugando al hockey hasta el final. Y así es como se ganan los partidos, ¿no? Si solo defendiéndote todo, también es un poco un tema psicológico, ¿no? El tenis sale a tope a presionar y a apretar, la Complus sale diciendo, bueno, con el 3-0 vamos bien. Pero es lo que tiene que hacer. Y jugando así, ganarán el partido sin ninguna duda. Bueno, está en torre 1, parece que Richie. En torre 2 está Juan. Y a ver. Ahí va Jorge Madrid a sacar el penalti corner. Torre 1 seguro, Richie, yo creo. Sí. Jorge Madrid. Uy, se le escapó ya a Juan Muñoz el control. Intentaba el disparo de nuevo Ignacio Cobos, fuerza el penalti corner. El tercero para la Complutense, va a tener de nuevo una oportunidad después de esa mala jugada. No salió como quería el equipo de Nacho Usoz. Sí, el primero hicieron una variante para sorprender. Lo que pasa es que bueno, no lo han parado bien. Y bueno, tengo la sensación de que van a volver a hacer torre 1 y tirar a Richie de nuevo. Tengo la sensación, ¿eh? Ahí está Ricardo, el golpeo. Salió bien a tapar ahí el jugador del tenis. Sí, esto es lo que ha hecho Cobos. Ojo, ¿eh? Juan Muñoz. Mira. A la media vuelta, saca el pie bien Floranes. Gran parada, ¿eh? De nuevo para Ricardo Sánchez. Otra vez Floranes. Bien. Y otra vez penalti y córner, el cuarto para la Te digo que menos estos 5 minutos del tenis que ha salido apretando fuerte, bueno, lo vino es de la Complu absoluto, ¿no? Y bueno, si mete el cuarto. La verdad que se pone la cosa muy bien, ¿no? Y ha hecho, la verdad que Florales, dos grandes paradas, ¿eh? Son esos tíos abajo que, aunque vayan al centro y tal, hay que sacarlos, ¿eh? Porque iban fuertes. Movió la pierna rápido, ahí con reflejos el guardameta del tenis. Para ha defendido muy bien el de uno ahora, entonces no sé si buscará variante la Complu, ya que ha salido también el de uno. Y puede que busque una variante, ¿eh? Vamos a ver ahí el disparo de Ricardo Sánchez abajo, de nuevo Florales. Fue rápido parada, al suelo. ¿Eh? Buena parada, continúa viva la jugada. Ahí desvió. No, Florales muy bien, ¿eh? O sea, le ha vuelto a salvar un poquito, seguir con puntos y con opciones para el partido al tenis, ¿eh? Porque ha hecho 3 o 4 grandes intervenciones seguidas, ¿eh? Muy, muy, muy bien, la verdad.
es un portero que también está ahí, siempre se está contando con él para la absoluta como tercer portero y la verdad que la verdad que, bueno, ojo a este contraataque. Ojo a la contra del tenis, en inferioridad numérica, pero puede haber algún espacio ahí, se perdió la línea, la bola por línea lateral. Machelet. Clemente abre hacia la derecha para Alonso. Gran pase. La bola fuerte dentro del área. Se tiró con todo. Nah, es uno de los grandes peligros, ¿no? La verdad que da unos pases fantásticos y yo creo que tienen que estar muy pendientes los delanteros de que no juegue él o si juega por lo menos desde esa zona que esté presionado, ¿no? Porque ese látigo la verdad que es muy preciso y sobre todo con muy buena visión porque no tira la pelota, ¿no? Da pases con mucho sentido, ¿no? Y creo que ahí los delanteros de la Complu tienen que estar muy pendientes de ese látigo que es un misil. La verdad que es muy difícil de ver y muy difícil de defender, pero tienen que estar atentos. Ricardo Sánchez abriendo hacia la izquierda. Vuelta a empezar Jorge Madrid. Se deshace ahí con un flick. Qué bueno para Villegas, es bueno el control. Villegas que se escorre hacia la parte izquierda. Intentaba conectar ahí con Lautaro Castaño. Sacamos rojos. Sí, se ha vuelto a activar el partido. Ahora está otra vez bonito de nuevo. La verdad que este cuarto me está gustando, ¿eh? Está más igualado. La Complu jugando bien también, el tenis jugando bien. Y estamos viendo, yo creo que el mejor cuarto de los otros, ¿no? Aunque haya sido la Complutense superior en los otros dos cuartos, creo que este está siendo el mejor de todos, ¿no? Y bueno, se está poniendo el partido bonito e interesante, ¿no? Además con el 3-1, pues todavía el tenis con opciones y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Tres minutos que creo que van a dar opciones y cosas, van a pasar cosas, pues el partido se va a abrir, ¿eh? Ahí protegía la bola Henk Areyi. López Alonso. Machelet. Alonso. Ahí rebota en Tony Sanz. Aguanta la posesión Álvarez Miranda. Combinando con Dávila. Alonso. Ignacio Álvarez. Machelet. Se va el solo Pedro Arqués. Piden algo la grada. Intentaba sacar ahí el pase Machelet. Pita, la bola que ha rechazado. Ha resbalado, árbitro. Sí, ahí Pedro se ha lanzado, se ha tirado y tampoco tenía mucho sentido. Es verdad que tampoco ha sido lo que estábamos hablando un poquito de quedas. Tampoco yo creo que el partido no está tan agresivo como las tarjetas, pero... Ojo, ahora la arrancada de Moesman, no encontró a ningún compañero. Este es el momento del tenis, quedan dos minutos. Y está es con justo 10. Lo que le expulsaba más estar afuera, que son 2-10 lo que quedaban. Sí. Y tiene que arriesgar ahora, tiene que ir a por el partido, va a conseguir el 3-2, que desde luego si mete el 3-2 se va a poner muy interesante. Pues Pedro Arqués esperando que se terminen esos dos minutos de sanción. Le queda 1.50 hasta el tercer cuarto. Está ganando 3-1 la Complutense al tenis. Sumaría la primera victoria en el retorno a la máxima categoría del hockey hierba masculino. Ahí la bola para Tony Sanz. Se le escapa. ¡Vuelta, Tony, vuelta! Es el momento, ¿eh? El tenis tiene que ir ahora por el partido con uno más. Este minuto y medio, que además en minuto y medio pasan muchas cosas. López y tiene que aprovechar esta situación de superioridad, que además... la verdad que bueno, que se nota en hockey, tener un jugador menos ahora mismo. Y la Complutense es tener un poquito la cabeza fría, ¿no? Y sobre todo no perder la bola. Tener la pelota es la mejor manera de defenderte ahora y tiene que intentar conseguir tener posesión, ¿no? Alejandro Alonso jugando para el tenis. Machelet. ¿Cuánto se va a quitar? Henk Areyi, dentro ya de esa zona de 22, encimado por varios hombres de la Complu, va a meter la bola dentro del área, corta bien Villagol. David, gran partido de realizar de Villagol, la verdad que es un seguro de vida atrás, está haciendo un inicio de temporada sensacional también. Alonso,
Ahora hacia el costado derecho, Machelet prolongando. Ojo que está bastante solo ese hombre del tenis. Puede sacar el pase. A punto ha estado de rematar Antonio López Alonso. Era esa. Hubiese sido el 3-2. Era esa, ¿eh? En la última es que además con peligro estaba el fuera de la pared. Hay que estar dentro de la portería. O sea, tienes que estar el segundo palo, pero dentro. Que eso es lo que marca diferencias, ¿eh? Y ahí, si está dentro, es gol. Y la ha tenido ahí, ¿eh? Y se hubiera... Bueno, no es que se hubiera metido en el partido. Es que... Bueno, queda mucho. El tenis ha hecho más o menos su trabajo. Y la verdad que lo ha tenido como para poder llegar con opciones al final. Y ya veremos, ¿eh? Ya veremos porque sí. El tenis ahora sí que en este cuarto creo que en lo general ha sido superior a la Complutense, ¿eh? Sí, empezó el tercer cuarto con ese gol de Alejandro Alonso, aprovechando el penalti córner, recortando diferencias para hacer el 3-1. 17 minutos y medio por delante, dos goles de ventaja para la Complutense. Y hay partido, ¿eh? Sí. Hay partido, porque ese 3-1, lo que te decía, al final ha sido psicológico, te mete en el partido. Y la Complu lo que tiene que hacer es salir a jugar los primeros minutos, a intentar no volverse loco, pero sí tener la bola, atacar e intentar conseguir el cuarto, que es la mejor manera de conseguir la victoria y sobre todo jugar más tranquilo los últimos minutos, ¿no? Bueno, y bueno, el tenis la verdad que sí, que este cuarto ha hecho su trabajo y bueno, veremos un último cuarto interesante, que es lo divertido, ¿no? Partido concluido ya esta jornada 3, el Junior 2, Egara 3, por lo tanto el Egara se coloca con 7 puntos, uno de los colíderes que aprovecha y gana al Junior, con el que estaba empatado a 4 puntos, el Athletic Terrassa, que ya se ha adelantado en los últimos minutos en el campo del Barcelona, con lo cual mantendría el liderato, el club de campo que ya ha puesto también tierra de por medio, 2-0 ante el Jolaseta, y el Polo lo mismo. Ha metido el 0-2 contra el Club Deportivo Terrassa estos dos últimos encuentros. Todavía les queda un cuarto. Empezaron también a la 1:00 p.m. como aquí este SPV de tenis. Bueno, un poco quizá lo previsible, ¿no? Sí. El Club de Campo está ganando, sufriendo, pero está ganando. El Atlético de Terrassa también sufriendo. Y el Egara, pues sí, la verdad que, hombre, es el actual campeón. Tiene, yo creo que probablemente el mejor equipo, es el favorito a priori. Y bueno, lo previsible, ¿no? Por ahora, ¿no? Y quizás este que era el partido más igualado, pues bueno, a ver. Estos 5 minutos ahora, mira la agresividad con la que ha salido el tenis, que sí. Es normal, pues sabiendo que tiene sus opciones, no tiene nada que perder y arriesgará, ¿no? Entonces, estos primeros 5 minutos son claves. Si no mete el tenis, aquí hay que ir 5 minutos a 5 minutos. Primeros 5 que no metas, luego otros 5, luego otros 5 y la Complu acabará el partido ganando. Y si el tenis mete, pues a sufrir, claro. Ahí Tony Sanz no encuentra ningún compañero, recupera Alejandro Alonso, tocando rápido para Gonzalo Quijano, pegó en el pie de Villegas, va a jugar el equipo cántabro de nuevo, un stick de su capitán Alejandro Alonso, el flick hacia la banda derecha buscando la carrera de Álvarez Miranda, tocó por último un jugador de la Complutense, juega el tenis, desde atrás Alejandro Alonso, en horizontal para Machelet. Atraviesa la divisoria el tenis. Recibe de espaldas a Igen Carelli. Protege Ricardo Gutiérrez. Hubo falta del 29 del tenis. Ojo. Ha sacado rápido la Complutense. Ojo que puede estar aquí la sentencia. Pedro Arqués para Ignacio Cobos. De nuevo Pedro Arqués y el gol. El cuarto para la Complutense. El gol de Pedro Arqués, que definió por debajo ante la salida de Floranes, que esta vez ya no pudo hacer nada. Llega el 4-1, obra de Pedro Arqués. Sí, yo creo que está ya esta puede ser la sentencia. Sentenciado, sí, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que ha estado muy listo Jorge, que ha sacado un flick rápido. Cuando, claro, el tenis se salía a arriesgar mucho, que es normal. Y con un flick rápido al final se consigue un 2-1 y la verdad que lo han definido perfectamente. Y bueno, la mejor manera de poder no sufrir era meter. Y han estado muy listos y muy bien, ¿eh? Y queda mucho, es verdad, pero yo creo que va a ser complicado que el tenis pueda meter 3-4 goles, lo veo difícil, ¿eh? Yo creo que el Complutense, si se defiende bien, e incluso puede que tenga alguna situación al contraataque, porque ahora mismo el tenis no tiene nada que perder y evidentemente no a partir de ahora, pero cuando queden 10 minutos y ya... Irá por el partido a muerte y puede que incluso pueda meter algún gol más, incluso la Complu, ¿no? Ahí lo está intentando el tenis responder rápidamente. Ahí salió mordida la bola, el disparo de Quijano. Pedro Arqués, que ha hecho su segundo gol
no, perdón, su primer gol esta temporada. Jugando Ricardo Gutiérrez. Recibe la falta de Felipe Campuzano. Cobos. Bola al área. Ojo, El remate de Pedro Arqués buscando el doblete en prácticamente dos minutos. A punto ha estado de hacer el quinto Pedro Arqués, llegando bien al segundo palo. Sí, justo lo que decía de estar un poquito dentro de la portería, un poquito fuera, esa es la clave. Si estás un poquito fuera, pues la rematas fuera. Si estás, pero claro, llegas en carrera y no es fácil, ¿no? Pero es la clave estar en el segundo palo y dentro de la portería. Es lo que... Qué bien Richie, buena anticipación ahí. Ricardo Sánchez, el que ha recuperado para Tony Sanz, de nuevo con Ricardo. Intentaba combinar, recuperó a Lanfranconi en la ayuda, en la cobertura. Ahora viene la contra del tenis. Ya está roto el partido con este 4-1. Sí, ahora me imagino que el tenis va a ir, tiene que ir a, no a lo loco, pero tiene que ir a por el partido a muerte. Y creo que va a ser un partido más abierto y va a estar bien porque pueden pasar cosas y creo que nos vamos a divertir. Y aquí es donde la Complu también puede rematar, ¿no? Ya te digo que tiene delanteros, ya has visto que cada situación de ataque que han tenido la han definido. Tienen delanteros arriba con mucha, mucha calidad, ¿no? Y ojo a la contra, ¿eh? Ojo a las contras como esta. Ahí está Pedro Arqués jugando con Ignacio Cobos. Le tira a la pared. Qué bueno el pase de Cobos para Arqués. Se está escorando ahí hacia la izquierda, pero vienen tres hombres hasta a la ayuda, que ya están dentro del área. Continúa Pedro Arqués. Ahora se frena. Qué bien ve la aparición de Ricardo Sánchez. Intentaba sacar el disparo. La bola sigue viva. Apareció Floranes, que abandonó la portería para cortar esa situación de peligro. Está jugando bien la Complutense en general todo el partido. Ya te digo que en los primeros 5 minutos tal vez del tercer cuarto, bueno, el marcador refleja un poquito lo que está pasando, ¿no? En general, la verdad que un gran partido. Y ahora la contra es que tenemos gente muy rápida y eso la verdad que es clave, ¿no? Si te defiendes bien y tienes gente al contraataque, puede matar el partido, ¿no? Pues como con este cuarto que hemos visto, ¿no? Ahí se marcha Pedro Arqués, que se fue al suelo en esa última opción. Entra Muesman. Juega Villabol para la Complutense. Juan Muñoz. Qué buena bola. La bola al área la recontrola ahí a Ricardo Sánchez. Y ahora sale el tenis. Gonzalo Quijano ahí solo contra el mundo. Se frena, se va al suelo. No pitan nada los colegiados. Mira, creo que ha sido falta de mundo ahí. El típico empujón con el cuerpo, una carga, pero era falta, sí. Ojo, Ojo Moesman, ojo Moesman. Se va al suelo, sale Lanfranconi. Sí, ahora el partido está... Claro, al final el tenis tiene que arriesgar, tiene que... Bueno, y el partido entonces se va a abrir, porque al final tiene que ir a lo loco, que ya con lo que queda tiene que meter ya, si quiere tener alguna opción. Y la verdad que el partido está bonito ahora, ¿eh? Intentaba marcharse Gencarelli de Villabol. Ha habido falta, saca ahí sobre la línea de 22 Lanfranconi. Ante Juan Muñoz, protege Lanfranconi y deja al centro hacia Campuzano. Campuzano con Quijano dentro del área. Continúa Quijano, qué buena la maniobra. Puede llegar el gol. Ha sacado, ahí viene el guardameta de la Complutense. Sacó Rafael Álvarez. Sí, está el partido muy bonito ahora. Ahora está todo abierto. El tenis al ataque volcado. La Complu contra, que creará situaciones. Y veremos, bueno, ahora sí que se puede ver espectáculo, la verdad, ¿no? Sobre todo porque bueno, llegas al área de ocasiones. Alejandro Alonso. Eso es lo que decía, hay que presionarle a él, ¿no? O sea, has visto que Nacho lo ha hecho muy bien, muy buena presión para que no dé pases verticales. Continuaba Cobos. Al revés, ¿no? Recupera la posesión el tenis Alejandro Alonso. Viene al corte Hirst. Aunque le dura poco ahora la posesión al equipo madrileño, Lanfranconi. Le tira ahí el recorte a Lautaro Castaño. Qué bien. Qué bien conducida de la bola por Dávila. Qué bien se marcha Dávila. De dos hasta de tres. Pide penalti córner. No pitan nada. Sale sí, Villegas la verdad que jugando con Villabol. Ahí la opción era buscar el penalti, que no lo ha conseguido. Pero porque también creo que la defensa de Complu está lista, ¿no? Porque estaba saltando con dos manos, intentando que no le dieran el pie. Sobre todo evitando el penalti, porque tiro franco no tenía. Y creo que han defendido bastante bien. Y la jugada de David ha sido muy habilidosa, pero al final lo ha conseguido su objetivo, ¿no? Ha cortado Felipe Campuzano. Qué bien Juan Muñoz ahora. Se llevó ahí la tarascada.
Hoy le advierte el colegiado tanto como a Felipe Campuzano como a Alejandro Alonso. Sí, ahora sí que los árbitros tienen que controlar el partido, porque es verdad que, bueno, evidentemente está más intenso, más peleado, tienen que parar un poquito la agresividad, que ahora sí está bien que lo controlen, ¿no? Pero hasta ahora la verdad que, bueno, había sido un partido sin ningún, ni siquiera percance, vamos, o sea. Ha recuperado ahí Alejandro Alonso. Ataques rápidos los que busca el tenis. Muy bien Pepe ahí cerrando de pivote defensivo. Ahora, claro, evidentemente la prevención del contraataque es la competición tiene que estar muy listo ahí, ¿no? Cualquier pérdida tienes que tener siempre a uno o dos jugadores con un buen, para que tengan un buen balance defensivo, ¿no? Y ahí Pepe, por ejemplo, que es uno de los pivotes defensivos, directamente estaba cerrada según ha habido pérdida, ¿no? Y eso es clave ahora para que, bueno, evidentemente si el tenis no marca ya está, ¿no? O sea, que la Complutense, claro, lleva sin perder en casa desde la temporada 2017-2018, yo creo que fue un accidente, ¿no? Estar en División de Honor B. Creo que nosotros como club sí, nos corresponde estar siempre arriba en División de Honor A, evidentemente. Y bueno, pero no, yo creo que hemos dado, a veces hay que dar un paso atrás para dar dos pasos adelante, ¿no? Y creo que nos vino bien, porque éramos un equipo joven, creo que mejoramos muchas cosas, creo que el staff hizo un gran trabajo con ellos durante la temporada pasada, sobre todo para no relajarse y mejorar cosas, porque era un año que evidentemente eran muy, muy superiores. Y bueno, se está viendo resultados ahora, ¿no? Ojo, ¿eh? Sí, ahí está Lanfranconi metiendo al área para Quijano. Iba envenenado ese disparo fortísimo. Creo que se estaban dando ahí los dos. Amarilla para los dos. Sí. Pues bueno, 5 minutos. Salomónico quizá, ¿no? Yo lo que estaba viendo desde aquí, que además el plano lo tenía bien porque estaba en la diagonal, era que estaba metiendo el codo, bueno, un poquito más quizá el delantero del tenis, pero vamos, que bueno, está bien, ¿no? Al final estaban los dos medio empujándose, ¿no? Uno para defenderle y otro para no meter gol, ¿no? Y bueno, quizá a lo mejor, quizá si tarjeta para los dos tampoco hubiera pasado nada. Pues ambos equipos con 10 hombres. Ha cortado bien ahora Clement, que se fue al suelo. Se va a sacar Alonso su látigo ahí en la falta al borde, que tiene mucho peligro. Ahí está Pitera, metro y medio. Compañero dentro del área, buscando a Lanfranconi. El control que sale despedido hacia la banda derecha, pero por ahí aparece un compañero. Sí, la falta al borde, la verdad que con el látigo de Alonso son muy, muy peligrosas y tiene todo el mundo claro que es para desviar y pinchar. Y sí, tenían a uno frontal enfrente de él, pero a pesar de todo ha pasado la bola, ¿no? De la Complutense y es uno de los mayores peligros que tiene, ¿no? Bueno, pues lo intentaba ahí el tenis, al que se le va acabando el tiempo. 4-1 abajo, cuando quedan 8 minutos para el final. Sí, lo tiene muy difícil, ¿eh? O sea, aparte, la verdad que la Complutense da la sensación de mucha solidez. ¡Dale, pica, dale! ¡Dale! ¡Dale! Pedro Arqués, hay que recuperar la bola. La pelea con Alejandro Alonso. Que ya abre hacia la banda derecha. Jugando el tenis, buscando recortar diferencias. Ahí la tocó con el pie. Y la pone en juego ya Ricardo Sánchez. Sí, ahora tiene que, bueno, por lo menos tener el control del partido de la Complutense, aunque veo complicado porque quedan 7 minutos y medio y hombre, no tiene pinta de, pero tiene que intentar tener el control, ¿no? Que no, el partido no se vuelva loco, no perder bolas, tener una buena prevención, siempre tener gente defendiendo. Jovilla bola ahí fuera de su zona habitual por la banda derecha, metía para Muesman, a punto de controlar y disparar. Y la mejor manera de defenderse es esta, ¿no? Bueno, tener la posición, llegar al área y si encima pues metes un gol, pues mejor, ¿no? Sí, la verdad que me está gustando mucho el equipo, ¿eh? O sea, no. Quizá, claro, me cuesta a veces el objetivo, pero la sensación es que está haciendo un gran partido y, bueno, el inicio está siendo fantástico, ¿no? El inicio soñado, no perder. Es verdad que hemos jugado todo en casa de momento y, claro, evidentemente, bueno, en casa, fuera las cosas cambiarán, pero bueno, la verdad que este año yo creo que la Complu puede dar alegrías y puede ser quizá el equipo revelación, ¿no? Ahí la jugada de Clement, intentaba meter por dentro, cortó bien Hirst. Muy bien. Con Ricardo Sánchez, bien. Encuentra bien a Pedro Arqués, que va directo hacia la portería. Ay, le defiende Alejandro Alonso. Qué bien lo ha hecho, bien. Bien ha defendido. Alonso en la defensa. Lo está intentando, aparecen muchos huecos a la contra y para la Complutense.
Sí, la verdad que ahí es. Puede aumentar la diferencia. No tenía que haberlo pensado Pedro, ¿no? Que tiene un coreano ahí muy, muy, muy potente y tenía que entrar y chutar y ya está, ¿no? Y creo que ahí ha intentado girarse y tenía que haber tirado. Jugando la compro ahora por banda izquierda. Ahí llega de nuevo Pedro Arqués, junto a la línea de fondo. Bien desmarcado. Pedro que manda la bola al área. Bolón. No llegó Floranes, tampoco lo hizo el delantero de la Complu. Sí, la verdad que hará incluso más opciones para la Complu, incluso. La verdad que nada, bueno, la verdad que el partido en las líneas generales ha sido superior y bueno, incluso ahora que el tenis pues tendría que tener toda la carne en el asador, incluso con la. Bueno, a pesar de una expulsión de cada equipo realmente, sí. Pero que al final, bueno, pues tenía que intentar y yo creo que está incluso todavía mereciendo meter algún gol más la Complu, ¿no? Sí, yo creo que el tenis con ese cuarto gol de Pedro Arqués ya ha dado el partido por perdido. Es muy difícil. O al menos lo ha visto ya tan cuesta arriba que al final es que es muy difícil remontarlo. Sí, sí. Ahí está Gencarelli dejando para Dávila, de lo mejorcito del tenis en este partido. Ahí está Dávila. Deja atrás para Ignacio Álvarez. Ignacio Álvarez mete buscando a Álvarez Miranda. Y la bola que se marchó va a sacar la Complutense. Menos de 5 minutos ya para el final. La Complu que se va a poner con 5 puntos. Una victoria y 2 empates, mientras que el tenis se quedará con 4. Qué bien. Ricardo Sánchez. Continúa Ricardo. Esto sí es tarjeta, ¿eh? La amarilla para la verdad, qué partidazo Ignacio Álvarez. De Ricardo, ¿eh? Un gran partido ha hecho hoy. Sí. Gran partido de la Complu en general y Ricardo Sánchez está bien en la Complu. Sí, no, la verdad que estamos muy contentos de que haya vuelto y joder, está en un estado de forma fantástico. Ha recuperado ahí Alejandro Alonso. Está el capitán del tenis. Se tira el autopase. Bueno, 3 minutos y, hombre, si metiera algo el tenis, un gol ahora, pues, bueno, podría tener alguna opción de meterlo, pero la verdad que estoy viendo muy sólida la Complutense e incluso, bueno, jugando muy bien y nada, pues, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver si se pone interesante y mete el tenis y disfrutamos un poquito más. Ojo, Richie, ojo, otra vez. La pérdida de Machele, recuperó bien Ricardo Sánchez, muy atento. Que bien la deja atrás para Tony Sanz. Aunque estuvo listo y lo vio venir Alejandro Alonso para recuperar para el tenis. Ves, si te das cuenta, el Complutense tiene siempre a Pepe ahí de prevención. Tiene siempre 5 jugadores atrás. Por si acaso. Porque claro, evidentemente lo que no quiere es que metan. Y si consigue tener siempre 5 jugadores atrás es difícil. Y de hecho ahora incluso Richie, que se ha ido al ataque, se ha podido quedar sin bajar, que bueno, está fundido, quizás necesite un respiro, porque tiene siempre la espalda cubierta, ¿no? Ya está haciendo también cambios Nacho Sos para dar descanso a los hombres más importantes. Villabols ha sentado ya hace pues, 3-4 sí, minutos. Sí, yo creo que ha hecho un gran partido también, la verdad que ha estado muy bien. Y sí, no, la verdad que al tenis con poca, sobre todo con pocas armas de cambiar esto un poco, ¿no? Cambiar el rock es la dinámica del partido, ¿no? Ya no el tema del marcador. Lo intenta ahora por la banda izquierda. Ahí López Alonso, la bola que ha rechazada. Recibe Moesman. Hay una falta ahí anterior. Favorable al tenis. Dávila. Ahí ante Luis Corral. Ya han vuelto los dos hombres expulsados. Sí, que era el con el tenis todavía. Ahora mismo amarilla. La Complutense tiene un jugador más porque... Cobos dejando para Ricardo. Está Ignacio Cobos. Deja bien para Tony Sanz. Muy bien. Tony con Cobos. Buena la jugada ahora del equipo de Nacho Soz. Continúa Cobos. Dejando bien para Ricardo Gutiérrez. Qué bien. Ricardo que ve la incorporación de Tony, que va a buscar el disparo y encuentra la portería y el quinto en el marcador. Qué buena la combinación desde atrás. Grandísima jugada de la Complutense, que concluye con el quinto de Tony Sanz. Sí, yo creo que ahora ya están hasta divirtiéndose, ¿no? Sí. Esa sensación de estar disfrutando en el campo,
pues eso, de esa sensación de estar jugando a tope, pero pasándotelo bien. Y bueno, al final esto no deja de ser un juego, y cuando estás con esas sensaciones es cuando un equipo pues está con el flow de hacer cosas como esta, que creo que ha sido un magnífico gol de combinación de todos, ¿no? Y bueno, es un buen colofón al sensacional partido que ha hecho la Complutense hoy aquí en San Sebastián de los Reyes, la verdad. Sí, señor, el quinto, la goleada de la jornada está siendo sin duda esta. 5 goles ya para la Complu, y el tenis que había mostrado una gran solidez defensiva en los dos primeros partidos, encajando tan solo un gol, hoy se está llevando 5. Sí, yo creo que el tenis, desde luego, ya te digo, solamente ganar el Polo demuestra que es un equipo que va a estar ahí, pero es que yo creo que la Complutense ha hecho un partido de 5 estrellas, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y bueno, pues ha tenido pocas opciones, ¿no? Y ha sido quizá más mérito de la Complutense que de mérito del tenis, que estoy convencido de que va a haber mucha guerra. Ojo, que puede llegar el sexto, ahí está Ignacio Cobos, que bien le tira el recorte, el rechace, lo coge Ricardo Gutiérrez, hace el sexto a 5 segundos para el final, y así va a acabar el partido. Cuando te sale todo, es que no hay nada que hacer para el tenis. 6-1 para la Complu, termina el partido con ese gol de Ricardo Gutiérrez. Y al final, bueno, pues la Complutense, que muestra su mejor versión, sin duda, el mejor partido completado, sin duda, desde que volvió a la máxima categoría, lo cual, pues bueno, da esperanzas también de la cara a lo que va a ser esta temporada, ¿no, Jorge? Sí, yo, vamos, lo decía al inicio, creo que pues el equipo revelación. Claro, estoy muy metido dentro, a pesar de que no les entrene, evidentemente, pues sé muy el gran trabajo que está haciendo el staff y lo bien que están currando los chavales. Y bueno, no sé, muy, muy buenas sensaciones, mucha satisfacción por el gran juego desplegado hoy. Y meter 6 al tenis es, tal y como está la liga de igualada, tiene mucho, mucho mérito. Y bueno, la verdad que solo puedo estar orgulloso de este equipo y del staff, del gran trabajo que están haciendo. Bueno, pues le ganó el Egara 2-3 al Junior. El Athletic Terrassa a punto de terminar 2-3 ganándole al Barça. El Club de Campo va a ganar 3-0, va a ganar como mínimo 3-0 al Jolaseta. El Polo está ganando 1-3 al Club Deportivo Terrassa, y ha ganado 6-1 la Complutense, con goles de Lautaro Castaño, Hirsch, Cobos, Pedro Arqués, Toni Sanz y Ricardo Gutiérrez al tenis, 6-1. El gol del equipo cántabro lo convirtió después de un penalti córner Alejandro Alonso. Se coloca la Complutense con 5 puntos, escala posiciones en la tabla. El tenis, que va a perder alguna, empezaba la jornada en cuarta posición con 4 puntos, se va a quedar con esos puntos. La semana que viene, cuarta jornada. Jorge, ha sido un placer. Igualmente, ¿eh? Ha sido un partido, la verdad, que divertido. Sí. Y bueno, hemos visto goles, hemos visto espectáculo, hemos visto muy buen hockey y fantástico. Bueno, pues con este 6-1, el aplauso ahora de la afición de la Complutense aquí en San Sebastián de los Reyes a sus jugadores después de esta gran goleada y esta gran actuación. Aquí ponemos el punto y final a esta retransmisión. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ganó la Complu, 6-1 al tenis. Hasta la próxima. Los patrocinadores de la Real Federación Española de Hockey e Iberdrola te ofrecen este partido. We'll be right back.